vamos a presentar una iniciativa que por fin pone freno a la famosa y llamada Ley Montoro, que lleva secuestrada, que lleva declarando en un estado de excepción a los municipios, a los ayuntamientos de este país en los últimos 3 años. Para nosotros básicamente estamos hoy aquí para hacer un acto de afirmación de la soberanía municipal, porque la Ley Montoro, la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, en realidad ha sido una ley de asfixia de la autonomía local y de demolición de lo público, de demolición de los servicios públicos en el ámbito de los ayuntamientos, de los municipios de todo el Estado, ¿no? Ya sabéis que los ayuntamientos han sido la primera línea de atención a las necesidades básicas de la gente, a sus derechos sociales, a todos los temas relacionados con la educación, con la salud, con las prestaciones sociales. Esta ley intentaba externalizar esas competencias, mercantilizar los servicios públicos y en algunos casos incluso en ese tránsito de los ayuntamientos hacia los gobiernos autonómicos hacerlas desaparecer, ¿no? En la ciudad de Santiago, mientras se ha aumentado la reducción de la deuda que dejó la corporación anterior, ha aumentado el gasto social en un 35%. En la ciudad de Barcelona se ha triplicado el número de becas comedor y se ha multiplicado por 3 el plan de ocupación de empleo de la ciudad. En Cádiz, en el Ayuntamiento de Cádiz, se ha reducido también la deuda que dejó el Partido Popular, y se ha aumentado en un 30% la inversión social a través de, por ejemplo, el Plan de Garantía Alimentaria. En Coruña se ha trabajado una ordenanza de renta social municipal que complemente las prestaciones de la Xunta o otras prestaciones estatales. En la ciudad de Valencia ha aumentado las ayudas sociales en un 47% en ese ayuntamiento que había dejado la tristemente famosa Rita Barberá. Esto es lo que han hecho las candidaturas ciudadanas que llegaron a los municipios de las ciudades más grandes del Estado, más importantes del Estado español. Actualmente, la legislación conocida como Ley Montoro y, por tanto, toda esa legislación que hoy proponemos, ¿no?, a través de esta proposición de ley derogar, está hecha para limitar e impedir la prestación de esos derechos básicos de ciudadanía por parte de los ayuntamientos. Y nos parecía que lo primero que teníamos que hacer era poner freno a esta tropelía, poner freno a este secuestro de la municipalidad que efectúa el Partido Popular a través de la Ley Montoro, para abrir una nueva fase en la que tenemos que debatir entre todos y todas qué nuevas leyes para qué nuevo municipalismo. Creo que estamos en otra fase en la que necesitamos, como digo, quitar esas manos que ahogan la municipalidad para abrir otra nueva etapa de participación colectiva en la que queremos municipios fuertes, municipios modernos y ciudades con derechos, que no es sino ciudadanía con derechos.